Están veient imatges d'una xicoteta mostra del que pot donar de si l'encuentro Paredes. Tornarà a repetir-se, arriba a l'edició número 6, 21, 22, 23 d'abril, tindrà lloc en Beniopa. Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairien de la platja de Gandia, ja sabem, perquè és el temps de magazín. Encuentro Paredes és el tema que avui posem damunt de la taula per a que vagin apuntant en l'agenda i, sobretot, poden, han de participar. Poden fer-ho com a espectadors passius, no? Disfrutant, recorregant els carrers de Beniopa, on tindrà lloc aquestes activitats que comporta l'Encuentro Paredes, però també tenen l'oportunitat de formar part activa d'este Encuentro Paredes. Són 22 artistes, 11 murals que van a ocupar, tornen a ocupar els carrers, en aquesta ocasió, com dic, de l'Encuentro Paredes. Sembla que aquestes xifres que he donat jo, de 22 artistes i 11 murals, s'incrementarà fins que arribi aquest moment del 21 al 23 d'abril. Hem convidat a les persones responsables d'aquest Encuentro Paredes. Són cares ja conegudes d'aquest temps de magazín. La Cris, Cristina Ases. Cristina, molt bones tardes. Molt bones. Encantado de volver a vernos otra vez. Siempre. Porque se acerca el Encuentro Paredes y ahora vamos a dar todos los detalles para que la gente aproveche. Y también te par de culpa de que continúe el Encuentro Paredes, Sento Carbó. Sento, muy buena vesprada. Buena vesprada, gracias. Un placer hablar de este convoy cultural en mayúsculas y de lo más variado. Volvéis a ocupar las calles, esta vez en Beniopa, ¿verdad? La elección de los espacios. La idea es abrir los tentáculos del Encuentro Paredes, que vaya yendo, porque todo empezó en el Grau, en diferentes espacios, en el Raval habéis estado también, y ahora os vais a Beniopa. Beniopa iba a ser en el 2020, pero pasaron cosas mundiales y no pudimos llegar, o sea que esto es como finalmente cumplir este sueño. Sí, hacerlo realidad. Yo no sé, voltea entre dos, entre la crisis y Seto. Anem a recordar què és l'Encuentro Paredes i sorgís en el 2016, primera edició així en el Grau de Gandia, en l'IES Vélez Events, en quin objectiu naix i què és l'Encuentro Paredes? Entre els dos. Ningún objetivo, fue un accidente. Ese día yo me puse a escribir un poema en una pared porque era un día triste de bajón y resultó que esa pared era casa de unos abuelitos, y esos abuelitos querían llamar a la policía y resultó que, bueno, al final eso se convirtió después de hacer un llamamiento por Facebook en el primer encuentro internacional de street art. Y así es. Luis y Katy, que son nuestros abuelitos, pues acogieron a los muralistas en su casa y fue a hacer un convoy con el instituto, con los coles, con la Escuela de Teatro del Serrano, o sea, fue realmente usar lo que ya había para celebrar lo que podría haber sido, que yo podría haber acabado en el calabozo, vamos. Yo siempre di que el encuentro nace de un desencuentro y se transforma en un encuentro, ¿no? Que yo creo que es algo de la filosofía del Paredes, de transformar un poco lo negativo en lo positivo, es a través de lo artístico. Además, también la paraula encuentro ha tingut cada volta molt més sentit perquè és trobar-se. Sí. És un dels nostres lemes és mos tornem a ajuntar, mos tornem a trobar. Mos tornem a trobar per a pintar, per a crear, per a...
embellir un poco también y transformar el carrer en un museo 24/7. Es un encuentro multinivel, tanto de los artistas entre ellos como de ellos con las casas de acogida, que ahora explicamos qué es eso. Ajá. O sea, es como todo lo artístico desplegarlo de maneras que normalmente no suceden. Claro, ese origen del arte del muralista, ¿no? Pero ha ido más allá. Ya se ha convertido el Encuentro Paredes en una trobada multidisciplinar en cuanto a diferentes vessants artísticas, ¿no? Claro. ¿Qué podéis trobar? Ya han anat un poc a esta edició número 6 en Beniopa. ¿Què podem trobar? Vale. ¿Qué trobarem? A veure, també, una altra cosa curiosa és que nosaltres som músics muntant una trobada artística muralista, no? Principalment. Això també és una cosa molt interessant, que té molt que veure en aquesta varietat de disciplines artístiques. Aleshores, en Beniopa, a banda del muralisme, també hi haurà música, hi haurà màgia, hi haurà acrobàcies aèries també, hi haurà fotografia participativa. Va a haber un mural que puede hacer la gente que quiera con unos artistas, o sea, la gente va a poder pintar. Lo que decíamos de ser parte activa del Encuentro Paredes. Ni habrá también danses, es decir, les arts vives, ¿no? Sí. Es decir, art que está vivo y que no me pasará esos días y que tienen que venir sí o sí. Claro. Es aprofitarlo, porque es decir, 21, 22, 23 de abril, para participar en la pintada de ese mural, también habrá talleres en los que la gente podrá participar. Hay una web, de una total información y la manera de contactar a vosotros para escribirles, porque es importante, las personas que vulguen ser parte activa, vestiga pinta mural, en algunos talleres, encuentroparedes.com. Esa ahí es la web. Pero ahí está toda la información y la manera de escribirles, ¿no? Sí. Está en castellà y en valencià. Y en valencià, para triar. Exacto. Ahí trobarán el nuestro contacto, podrán dejar el seu correo, porque si os apunten y dejen el seu correo en la web, rebran también un regalet visual, artístico. No puc dir res més. ¿Alguna pista? No. No. El contigo de veres. Pues, el contigo de more y de veres. Bueno. Ve que este desde el principio, bueno, evidentemente, Cris, desde el principio, tú estás adentro desde el principio en cuanto a Paredes. Yo me apunto un poco después, sí, exacto. Yo en ese momento estaba en Barcelona en cara vivint y me apunté después al jaleo y ya desde entonces ya me ha quedado. Ya nos puedo dejarlo. Claro. Bueno, ya Filín, como compañeros de feina en cuanto a Paredes, ya Filín entre vosotros. Claro, es importante. A l'hora de treballar per a crear un producte com l'Encuentro Paredes que sigui atractiu, no? Exacte, som una parella artística. Una parella artística. Bueno, teniu un saludo molt, molt particular. Que l'acabo de fer abans. Ahí está. La improvisació forma part de vostra vida. Correcte. Sí. No? En realidad es una estrategia de supervivencia. No hay ningún talento. O sea, para quienes nos mola jugar con los límites y las periferias, pues siempre nos metemos en jaranas y berenjenales que no sabemos qué es lo que nos implica. El Paredes es uno de ellos. Sí, es vivir la vida al límite y para qué marcar, ¿no? El vida camino intensa, tan... vida intensa. Y de mucho trabajo, ¿no? Porque organizar a artistas que vienen de Perú, de Alemania, de Argentina, Chile, o sea, no es simplemente improvisar, sino tenemos que ponernos de acuerdo. Hay una gestión importante para que todo esté atado y bien atado. Decía yo, has nombrado ahora, Cris, has nombrado ahora países de procedencia de comentaba yo, 22 artistas, que está oberta la cifra, pot aumentar 22 artistas, 11 murals en esta edición número 6, pero queda poc menys d'un mes per a esta 6ena edición, pot aumentar el número encara. Es posible. Nunca sabemos con el Paredes. La puerta o sea, está abierta. El Paredes tiene vida propia, ¿sabes? Hace lo que quiere un poco con nosotras. Está vivito y coleando. Supongo que con el paso, a el pas del Zines, comentame, la primera edición en el IES BLSMS del Grau de Gandía, segunda edición en la Escuela de Música también del Grau, y a la tercera, aneu al Raval, al carrer San Ramón, la segunda edición en el Colegio Joan 23, tornant al Grau de Gandía, la anterior en el Centro Social Basili Pérez, también de así el grado. Ese va a ser en octubre del 2020, contexto de pandemia. ¿Va a ser una decisión extraña? Fue lo mejor que podría haber pasado ese año, porque estaba todo tan gris que de repente que vinieran cuatro muralistas a inundar de color todo el grado, las yayas venían y era increíble verlas hablar
y agradecer lo que estava passant. Sí. I va succeir un poc també per la impenta dels propis artistes, vull dir, perquè nosaltres ho veiem molt gris, la situació era molt gris, i va ser la seva pròpia empenta i les ganes que van dir, és que no podem no fer-ho, vull dir, tenim que replegar això, donar-li un canal i va ser així, vull dir, van fer una edició un poc més edat, més xicoteta, sí. I, però la van fer i ara tornem a venir a poc pa vengar-nos i anar per totes, vull dir, fer algo molt bèstia. Y porque Beniopa es un poble, porque para mí es sí, eso sí, el poble de Beniopa, sí. Es algo que necesita ser escuchado. Comentáis vosotros en vuestra página web, Barrio de Gandía, que oficialmente es un barrio, pero en Madrid el poble de Beniopa, es un poble. Amb una personalidad muy singular. Y allí ya molta molt d'interès per la història, per el patrimoni, per les tradicions de tot tipus allà en Beniopa. Jo crec que estareu com en casa, no? En este cas. Bueno, estamos descubriendo la casa, ¿eh? Y sí. Estamos teniendo un anfitrión que es el lujazo, exacte. Que es el Emili Selfa. Emili Selfa, clar, claro. En parlar de tradició, d'història, d'art, jo crec que Emili Selfa coneix totes les cases de Beniopa, des del primer tauler que varen posar fins com es va construir el poble, sí. Suposa que és un plaer, no? Com sorgís i quin és el paper que està portant? Mira, jo vaig Emili. Estar en el Porrat de Beniopa, sí. Vaig anar a una de les seues rutes que fa guiada i, clar, em vaig quedar assombrat de la sabidoria, de tots els detalls, de les històries, de les famílies, dels personatges, de la Guerra Civil, de tot el que ha passat allí. Aleshores, clar, després, en aquest moment li vaig dir, Emili, el Paredes va passar en Beniopa, necessitem la teva sabidoria perquè hem de triar les temàtiques dels murals, no? I clar, ens va començar a contar, bueno, de fet van fer un passeig en ell pel barri, van veure parets, ens va contar les històries i va ser supernatural i orgànic, perquè és que és sentar-te, escoltar-lo i disfrutar. És un apassionado i es la primera vez que tenemos a alguien que cumple un poco la función de antropólogo, sociólogo, que va a poner en contexto a todos los artistas para que los murales estén integrados con la historia de Beniopa. Eso no va a comentar, pero lo que dice Seto al decir que para poner la temática de los murales no es algo habitual del Paredes, ¿no? O siempre tematizar. Hemos propuesto como un concepto que englobe, pero no ha sido tan afinado. Esa es la palabra. Esta vegada s'ha filat molt prim per a que siga... Sí, Beniopa té una sèrie de temàtiques, com per exemple les inundacions, lo de la pel·lícula de Tintín que es va gravar allí... ¿Esto tú lo sabías? No, pel·lícula de Tintín. En el año 1963 se grabó... Una part en el Grau i en Beniopa, per exemple. El tema dels genovesos, de les famílies... La presó, la plaça de la presó... La Beniopa islàmica, abans, vull dir que... Hi ha certs temes que són fonamentals que tenen que estar allí presents, no? I que a través de l'art és una manera de recordar-se. A més, també, ahir l'ajudarem quan torni a fer una ruta guiada, tindràs murals, entonces tindrà un suport visual. Sí, és fantàstic. El Cuento Paredes sumarà, no?, aquesta aportació visual amb imatges. És a dir, que el Cuento Paredes, en aquesta edició número 6, podríem dir que va a fer la seva aportació portal per a recuperar la història de Beniopa. Sí, no? És important. Podríem dir-ho. Però sobretot, hi ha una vessant cultural, tradició, història, patrimoni, però la diversió. El passar-ho bé jo crec que és un esperit, és un pilar fonamental de l'Encuentro Paredes i tot això gràcies a ese compartir, ¿no?, a enriquecerse mútuamente entre todos los artistas. Comentàveu que són artistes que venen de, no de diferents parts de l'estat espanyol, sinó també de caràcter internacional que venen al Paredes. Cada persona que viene es realmente una joya en lo que hace. Es brutal, o sea, es un privilegio poder hacer esto. Y para quienes vemos el comienzo del mural, o sea, es sencillamente como estar viendo una película, viendo cómo trabajan. O sea, es como haber estado en la Capilla Sixtina mientras la está pitando. Es brutal y puedes estar ahí hablando con ellos y con ellas. A nosotros siempre nos sorprende cómo el Paredes té aquesta rebuda i la gent sempre està tan oberta i encantadíssima a vindre a participar. És que, no sé, jo encara em sorprenc sempre de dir com pot ser que tants artistes vulguin vindre, que vulguin estar així, que vulguin... Sí, sí.
Pues es de China, es que es lo que es. Lo que es, ¿no? Lo que es. Sí, sí, sí. Y es centros de acogida, lugares de acogida, me comentas, claro, coméntanos. Vale, como nació como nació, Luis y Katy dijeron, pues que los muralistas que vienen, el primer año vino uno de Massachusetts, una italiana, Joe, que es de aquí pero está en Ámsterdam, y luego Mugraf, que es de Cataluña. Dijeron que se queden en casa nuestra, sí. Duermen aquí y salen y pintan, ya está. Entonces, esa ha sido una constante en todos los encuentros. Todos los muralistas se quedan en casa de la gente. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que, eso te iba a decir. Si hay familias de acogida, o sea, quieres adoptar un artista durante 3 días, sí. Pues siempre se quedan. Normalmente queremos que estén cerquita, en Beniopa, para que sea lo más cómodo, porque claro. Se tiran más de 8 horas pintando al día. Uh-huh. O sea, es... alucinante, y es la manera de que el encuentro pase al cotidiano de la gente del pueblo, sí. ¿No? O sea, una conexión directa con la realidad del lugar. Es como tener de repente a Stevie Wonder en casa, ¿sabes? Sí. Es muy interesante. Y si, buen, y si, ¿has dado el gancho? Buen gancho. Sí, ¿no? Y también fechiré, si hay algún forat que pintar en casa, pues que aprofiten, que tienen un artista durante 3 días. Así que, no que, es. Que aprofiten el spy. Ahí ya lo voy a comentar. Fixar en Beniopa esos lienzos. Como son las paredes. Claro, esteu parlant, contactat amb ells per a que preste les parets. Això està constant? Està així bé? Tiene su proceso, sí. Siempre. Toma tiempo y sobre todo explicarle a las personas, ¿no? Claro. Per que ejemplo, eso va a suceder, se lo van a encontrar. Sí. Pero siempre parte del consentimiento. Si alguien no quiere, ya nos ha pasado alguna vez de no me manchéis la pared con vuestras pero cosas. Pero yo supongo que cada vegada la gente, gracias a este proyecto del Urban Service Project, que la gente ya va a tener conciencia, sí. Sabe el que es que no es tacar la pared. No, claro. No. Eso la gente va a ser consciente. De hecho, el abuelo de una amiga mía dice que su casa se la tienen que pintar. O sea, es... Claro, tienen fantástico. Que vindre. La mía, la primera o la última, pero la tienen que pintar. Sí. Estamos hablando de arte, sí. No, exacto. Que el tema de las paredes, parlant en Emili, por ejemplo, ya ni hay ciertas paredes que sí o sí son casi obligadas que tienen que pintar, como en la plaza de la presó. El Club Alpí. El Club Alpí, o una otra pared que está al costado donde están las aguas potables. Son ciertas paredes simbólicamente donde están colocadas que son muy importantes. Lo del procés, yo creo que la gente está cada vez molt més oberta, tan oberta que a veces incluso volen que pintes lo que ells vulguen, que tampoco es el pla, vull dir, que hem de negociar y claro, que claro, es un equilibri entre l'artista, entre la temática, ¿no? Vull dir que al final pero siempre que... nos llevamos sustos. Siempre hay cosas que dices, pero qué cagada. El artista siempre esto... se va un poquito por otro lado. Sí, tú. Son y artistas, sobre todo ya lo, sabes, lo claro. Que el Paredes, no se puede domar a un artista. Lo que el Paredes siempre demuestra es que somos críticos de arte. Siempre va a venir un vecino correcto. O una vecina no y te dice, yo esto lo podría haber hecho mejor. Ole. Y eso sí, es bonito. Pues sí. Que se apunte a la próxima edición de Encuentro Paredes y que lo demuestre. Bueno, vosotros decís, ya estem ya en la recta final de esta charraeta. Oh. Sento, Cris, se me di que es facur. La gent ve sí patint, facur, però sí. Després diuen... No, però hi ha algo que tenemos que contar. Però espera, jo quiero decirte... hacer de nuestro entorno un museo artístico abierto para toda la vida. Y eso es posible gracias a muchas participaciones, colectivos, vecinos, educadores, artistas y también instituciones que están ahí. Claro, el Ayuntamiento ha apoyado desde el comienzo. Sí. Tenemos ahí a Nahuel, a Usías y a Amanda abriendo como si fuera Mercurio, los mundos. Y luego también Casa Foragui, o sea, este año seguimos con el tejido asociativo, porque queremos, bueno, que tengan el espacio para quien quiera estar. Así es. ¿Era eso lo que querías contar no. O era otra cosa? No, porque ya... No, porque ya pues no. Con Teu. Claro. Con teu. Bueno, aprovechando que Beniopa tiene ciertas coordenadas sociológicas, ajá. Pues estamos proponiendo a los artistas que este año no hay paredes individuales. Hasta el momento el Paredes siempre ha sido, tú tienes una pared y tú te sí. La comes entera, te la comes de que la pintas. Pues este año, como para encarnar la convivencia entre la comunidad paya y gitana, lo que estamos haciendo es juntar artistas que no se conocen, no han pintado, como para que vivan lo que es estar creando, conviviendo, compartiendo espacio con otro que no eres tú.
¿Qué implica eso? Pues va a implicar seguramente fricción. Qué peligro. Escoltarse. Sí. Claro, es eso. Son dos egos, son dos artistas que han de trabajar común, ¿no? Claro. Pero un proyecto común que es una pared común. Entonces, es una de las novedades de este año y que yo creo que simbólicamente en Beniapa adquirís una relevancia muy importante, por lo que estaba comentando. Aleshores, bueno, es un experimento, puede decir muy bien o estupendo. Una metáfora artística de lo que es la convivencia. Exacto. Entre todas las personas. Y esto para artistas está siendo súper chachi, por cómo para ellos va a ser expandir sus conceptos. Claro, para muchos era la primera vez que se exponen a ese reto. Claro. Nos comparten sus miedos, sus vulnerabilidades. Por eso este año es súper importante estar ahí. Llevarlos al límite. Eso. A ver lo que sale de esto. O sale bien o sale mal, no hay otra. Seguro que mal es imposible, porque la calidad humana de cada artista... Sí. O sea, ese es el factor más importante del Paredes, de que son corazones con patas. Sí, correcto. Y hacen su arte increíble, pero lo más importante es lo otro. Bueno, pues, ¿alguna coseta más? EncuentroParedes.com. Ahí está. Para quien no pueda venir, pues hay maneras de colaborar. Así es. También importante, comentaban que está la posibilidad de hacer una aportación simbólica. Podrían ir, es que el nostre nom estiga en una de esas obras d'art que ya formarán parte de la historia del Encuentro Paredes, de la historia del poble de Beniapa, gracias a esta iniciativa, a esta trobada, que todo va a arrancar en el 2007. Ya saben, pero esa parella de huelets que van dir, que feu pintar la meva paret, a que vos denuncie? No, van dir, d'ahir van passar a dir, acabeu de pintar-la, quan acabeu en esta, passeu a l'altra paret de ma casa. Pues moltes gràcies, Cris, Cento, sempre un plaer parlar amb vosaltres. Ens encanta parlar d'esta iniciativa de l'Encuentro Paredes. 21, 22 i 23 d'abril en Beniapa, encuentroparedes.com. Un fuerte abrazo. Despido particular vuestro, ¿cómo era? Fantástico. Un abrazo. Gracias. Poseme el punto y final ya desde así, desde el Hotel RH Bairén. Recuerden, encuentroparedes.com. Ahí tienen toda la información para no perdre's como espectadores y también para saber las posibilidades de participar pues, de una manera o de otra más activa en esta edición número 6. L'art en mayúscules, pero es molt més que això ja han vist y sobre todo ara Beniapa recuperant interesante, pero la part de la historia de este poble de Beniapa, para que quede reflectida a través de l'art ya para toda la vida. Gracias por estar ahí y els esperem en el próximo programa.